Y en otros temas le informamos sobre un grave accidente de tránsito ocurrido anoche en el primer anillo de la calle Libertad. Dos motocicletas chocaron de frente, cinco personas resultaron heridas. Yo solamente escuché que sonó un golpe fuerte y salí de la farmacia porque estábamos comprando unos productos. Y a lo que salí, lo único que vi fue que las motos estaban incendiando, estaban volcadas y había un señor que estaba ahí. ¿Cuántas personas venían en ambas motos? No sé la verdad, pero había un señor, un viejito que estaba grave, que estaba acá. Había otro señor de mediana edad, una señora y dos bebés, dos niñas, más o menos de unos 2, 3 años. ¿Ya han sido evacuados en una ambulancia o...? Se llamó ambulancia. Todos los que estaban presentes acá comenzaron a llamar a la ambulancia y han venido como unas 3 ambulancias. ¿Pudieron verlo el estado de las personas que estaban heridas? ¿Cómo estaba? El señor, el más mayor, estaba mal porque estaba sangrando y estaba perdiendo el pulso. Las niñas estaban con golpes y había un señor igual que estaba sangrando, pero él se paró y subió a la ambulancia. Y la señora que estaba en el piso. En total, ¿cuántas personas heridas resultaron? Eran 2 niñas y 3 personas adultas.